Siempre llegábamos a ver marchados el año. Serie de este ciclo que se titula Del macrocosmos al microcosmos, que se ha puesto en marcha con el vicerrectorado, o por mejor dicho, el vicerrectorado de extensión universitaria, precisamente para volver a la esencia de lo que es la extensión universitaria, es decir, llevar un poco la investigación y las distintas disciplinas que se manejan, que se trabajan en la Universidad de Oviedo, en distintos campos, a toda Asturias en principio. Este es el tercer año en el que, se mantiene y se lleva adelante esta actividad. Está en el marco del así llamado aula, de la actividad llamada aula del pensamiento científico, sí, aula del pensamiento científico, exactamente, si mal no me acuerdo, tal y como se denominó en principio. Y bueno, el ciclo este ciclo se llama El macrocosmos al microcosmos. Es el tercer año que, llevamos esta actividad. Hemos ido a distintas ciudades y pueblos de Asturias. El año pasado, notablemente, fuimos a Vegadeo, por un lado, a un extremo, y a Cangas de Onís, o al otro extremo, casi, no exactamente. Este año sí he ido a Llanes, y ya veremos si voy a ir también más allá. Y creo que es una actividad interesante e importante, porque también sirve para hacer conocer precisamente las líneas de investigación diferentes que se llevan a cabo en la UBA. Bueno, pues sin más, yo me llamo Luigi Topolatti, para los que no me conocen. Soy italiano, ahora ya también español, desde hace un tiempo, no mucho. Y llevo aquí en la Universidad de Oviedo desde el año 94. Trabajo en el Departamento de Física, bueno, ahí se recoge. Y soy astrofísico de formación. Yo trabajé en el Observatorio Astronómico de Padua antes de venir aquí. Y después estuve, bueno, antes y después estuve un tiempo en el Instituto Astronomy de Cambridge. Después estuve en el Instituto de Física de Cantabria también un tiempo. Después de trabajar por 3 años como investigador astrónomo en el Observatorio Astronómico de Padua, llegué aquí como profesor visitante y ahora estoy aquí como profesor titular de la universidad. Mi trabajo es un trabajo de investigación en el marco de la astrofísica extragaláctica, de la evolución de las galaxias, evolución cosmológica, bajo todas sus facetas, evolución morfológica, evolución espectral, evolución fotométrica y sobre todo evolución de las que son las características intrínsecas de las galaxias, y también estudio y análisis de lo que es la radiación cósmica del fondo de microondas, de la que hablaré ahora aquí un poco, más adelante a lo largo de la conferencia. Bueno, y como también comenté previamente aquí con el compañero que me quiso entrevistar, hola, hola. He trabajado y sigo trabajando en el marco de la colaboración Planck, que es una colaboración.